aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere. Ese debe ser Murad. ¿A dónde vas tú? No te levantes. Abuelo, Murad ha venido a buscarme, con tu permiso. Shh, no hables, tú siéntate. ¿Vamos? Eso es. Quédate ahí y no hagas ruido. ¿Dónde está Hayat? Está en su habitación con su abuelo. ¿Y por qué ha venido aquí? El abuelo quería que viniera. Fingió estar enfermo para obligarla a venir, pobrecita. Lo sabía. Todas vosotras, marchaos a otro lugar. Quiero hablar en privado con este hombre. Hayat. Hayat, ¿puedes venir? Hayat. Abuelo Hasmet, ¿qué hace? Intentando salvar a mi nieta. ¿De qué? Tranquilo, ya te lo diré. En su momento. Vamos. Estaré en casa a las 8 para la cena. Prepárala. Hayat, la maleta. Venga, vamos, hija, vamos. Mamá, ¿qué pasa? Cielo, venga. Tenemos que irnos ahora mismo. Está bien, ¿a dónde vamos? Escucha, Hayat. Me estoy volviendo loca. Por favor, estoy harta, ya no soporto esto. No puedes perder esta oportunidad. Vámonos de aquí y salvémonos. Me parece que Emin se está volviendo loca. Mamá, te has olvidado. Ahora estoy casada. ¿Y qué importa eso? Todos están casados. Yo estoy casada con tu padre. ¿Qué tiene que ver con esto, señora Emine? Pues tiene mucho que ver. Ya no tengo fuerzas para responder preguntas. Estoy harta, hartísima. Y todavía no le he contado nada de este asunto a su padre. Imaginaos lo que pasaría si supiera lo que está pasando. Imaginadlo. Sí, sí, sí. Así, así, así. ¿Vas a escapar o no? Cielo. Mi niña bonita, estoy muy cansada de taparlo todo. Ya no me quedan fuerzas. Vamos, huyamos las dos al bosque, a las montañas, donde haya mucha naturaleza, silencio y paz, ¿eh? Ha dicho al bosque, a las montañas. Su cerebro está dando un error. ¡Señora Emine! ¡Señora Emine! ¡Señora Emine! No. ¡Despierte, por favor, señora Emine! Cariño, cariño, ¿por qué gritas? Tranquila, estoy bien. ¿Qué me dices? ¿Te parece un mal plan? Nos iremos tranquilas las dos y no habrá amenazas de muerte. Mamá, no, no podéis venir de uno en uno. No sé qué hacer. Uno me dice que no me vaya de aquí. El otro que esté en casa a las 8. Tú dices que nos tenemos que ir. Estoy muy perdida. ¿En cuántas piezas me divido? Yo también soy una persona, ¿no? ¿Por qué hemos venido aquí? Dime, ¿sabes a quién pertenecen estas tierras? Son nuestras. Bueno, eran de mi abuelo. ¿De tu abuelo? ¿Sabes una cosa, jovencito? Nosotros trabajamos con tu abuelo para conseguir estas tierras. No fue trabajo fácil comprarlas.
Trabajé y le di a tu abuelo mi dinero y él también puso dinero. Así fue como compramos las tierras por entonces. Después los terrenos en Estambul se pusieron por las nubes y le recomendé que las vendiéramos. Y ahí me di cuenta de que tu abuelo había registrado las tierras solo a su nombre. Eso hizo tu abuelo. Él nunca haría algo así. Está mintiendo. Te equivocas si crees que estoy mintiendo. Si quieres, pregúntale a tu abuela. Ella te dirá si es verdad o no. No voy a escuchar más tonterías. Hay algo más. No lo escuches tampoco si no quieres. Tu abuelo me quitó a la mujer a la que amaba. Él me robó a mi amor. ¿Qué dice? ¿A mi abuela? Eso es. Y no te cuento esto por el dinero o las tierras. Renuncié al dinero, pero no renunciaré a mi nieta. Los ojos son el espejo del alma. Y veo en tus ojos que estás confundido. Te aconsejo que seas un hombre, no seas como tu abuelo. Sé un hombre, de verdad. Por lo que sé, Hayat no te va a abandonar, pero tú sí que la abandonarás a ella. Míreme a los ojos, Hasmet. Usted dice que lo ve todo, ¿no? Pues vea que para que yo deje a Hayat, tendrá que matarme. Del Lamacún. Señorita. Mis disculpas, sé que no debo comer en la empresa, pero... Bla, bla, bla. Me olvidaré de ello, con una condición. ¿Cuál? Si tienes uno para mí. ¿Un qué? Lamacún. Claro, señorita Duval, aquí tiene. A ver. Esto es por culpa de Murat. No me reconozco ni yo misma. Dame, dame, dame. Falta algo. Está llorando. Es que no lo oyes. Estoy diciendo que falta cebolla. Ah, por supuesto que hay cebolla, pero pensé que no le gustaría el sabor. ¿Quiere que le ponga un poco más? ¿Y un poco más? Eso es, Bon. Bon, ¿por qué me haces eso? Y de eso pon también. Se te ha metido en los ojos. Venga, Bon. Sí, se me ha caído. ¿Te miras? El hecho de que tenga una piel bonita no significa que me guste que se me estropee. Pero no esperes que no relacione esto con cosas malas. ¿A qué se refiere? Estoy captando un montón de melodías que proceden de ti. Una triste, una romántica y una oscura, que dice que tienes problemas. Parece tan obvio. Sí. El Lamacún está muy bueno. He de reconocerlo. Te abre los chakras. Cuando termines de comértelo,
Escucha atentamente a tu corazón y mira lo que hay en su interior. Si hay una persona en él, debes ir a por ella. El orgullo es el juego del diablo. No juegues con él. Encuentra a tu amor. Esto está muy bueno, me encanta. El lamacún es lo mejor. Dios mío. ¿Y Peck? ¿Qué tal? Fatal. Horrible. Engañada. Bueno, seguro que tú estás bien. Eres feliz. Nuestro amor, Murat, ha terminado por vuestra culpa. Cálmate. Voy a hablar con Kerem. No, no, déjalo. Está demasiado ocupado. No tiene tiempo de pensar en mí. Que soy historia para él, está claro. Oh, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? Tengo cosas que hacer. Me voy. Lo siento, pero tenía algo importante que hacer. Como todo lo que haces, para ti todo es importante y urgente, Murat. Como lo de tu repentino matrimonio. Ni siquiera te tomaste la molestia de avisar a tu familia. ¿Qué familia? ¿Es que somos una familia? ¿Eh? No deberíamos engañarnos más. Es igual. Os he citado para otra cosa importante. ¿Hemos satisfecho nuestra deuda con Hazmet Uzun? ¿Hazmet Uzun? ¿A qué viene eso ahora? Yo me pregunto lo mismo. Preguntémosle a la abuela. No le debemos nada a nadie, hijo. ¿Seguro, abuela? ¿Por qué? Como si los problemas causados por las mentiras de la nieta no fueran suficientes, ¿ahora el abuelo quiere sacarnos dinero? ¿Son una banda? Papá, a nosotros nadie nos ha pedido dinero. La abuela nos lo va a explicar. Es cierto, hijo. Ese hombre trabajó muy duro con tu abuelo. Luego, tu abuelo compró su parte y continuó el negocio por su cuenta. Vaya. Pues menuda historia tenía el abuelo. ¿Hay algún documento que confirme que la deuda está pagada? Yo nunca vi ningún documento, pero creí en su palabra porque... Entonces es posible que no esté pagada. Qué bien. Genial. ¿De qué más voy a enterarme? Hijo, deberías dejar atrás el pasado. Todo lo que hice fue por tu felicidad. ¿Así esperáis que sea feliz? ¿Eh? ¿Feliz con una vida construida sobre vuestras mentiras? ¿Por qué me educasteis así? ¿Mm? Sé honrado siempre, Murat. Ten principios, Murat. No seas injusto. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Podéis darme una respuesta? Idiota. ¿Pero qué le haces un bizcocho? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Para qué se lo haces, Ipek? Si tú ya lo sabías, al final te vas a quedar más sola que la una. Necesitas por aquí, miraditas el uno al otro, es que es increíble. Oh, alguien tendría que sacarte los ojos de las órbitas, Kerem. No puedes mirar así a nadie más que a mí. No maldigas. Las maldiciones regresan al que maldice. No sé, no es mi problema. Yo no miro a nadie así. Pero Kerem me ha hecho daño. Ay, no deberías pensar tanto en eso, porque como sigas así me parece que vas a terminar poniéndote mala. No, soy yo. Soy Ipek, Ipek. Y te he hecho un bizcocho. Te lo he hecho y te lo he traído. Como una tonta pensaba que íbamos a comérnoslo juntos para después hacer las paces. ¿Y qué veo? A Tubal.
Cuando llego allí con toda mi ilusión, se están mirando, coqueteando, comiendo su lamacún. Había lechuga y limón encima de la mesa y se estaban riendo. ¿Dónde está la sinceridad? ¿Dónde está la sinceridad? ¿Me ha preparado alguna vez un lamacún a mí? No lo ha hecho porque a ti no te gusta. Ese no es el tema, céntrate. Yo tengo un problema grave, quizá deberíamos volver a eso. Perdona. Querida amiga, a ver cómo fue la noche. Pues bien. ¿Cómo de bien? Muy, muy bien. Quiero detalles, todos, todos los detalles. No puedo darte detalles, además ese no es el tema. El problema es que estoy entre el abuelo y Murat. Sí, tienes toda la razón del mundo, Hayat. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a elegir? A mi marido, por supuesto. ¿A quién si no? Llego tarde. Esta noche volveremos a discutir. Kerem, dame las llaves. Conduzco yo. ¿Puedo conducir yo? No, tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Hablaremos de IPEC. Diga. ¿Hola? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Han colgado y era un número oculto. Bueno, vamos. ¿Y por qué estás aquí todavía? Cierto, vete antes de que vuelva el abuelo. A ver si te vuelve a encerrar en tu cuarto. Me escapé una vez, pero no volverá a hacerlo. Va a dejarme ir. Ay. Hayat, ¿no te has ido todavía? No, aún no, abuelo. Es que no quería irme sin verte. Has hecho bien, hija. Gracias. ¿Y te vas a tu casa? ¿A mi casa? Sí, claro. Vete, claro. Vete. La mujer debe estar donde esté su marido. Papá, ¿estás bien? Sí, muy bien. Gracias. ¿Por qué lo preguntas? ¿Has solucionado tu problema con Murat? Hemos hablado. Yo le he dicho algunas cosas y él me ha dicho otras. Gracias, abuelo, por no ponerme en una situación difícil. Estoy muy contenta. Que siempre seas así de feliz. Sé muy feliz. Bueno, que tengas un buen viaje a tu casa. ¿Qué miráis, buenas mujeres? Haced un café para tomárnoslo juntos. Con poco azúcar. Hermano, ya estamos aquí y no me dices nada. Yo, Murat. Ahora mismo deberías estar cenando con tu mujer. ¿Qué haces aquí conmigo? ¿Por qué todos me lo preguntáis? Pues porque te conocemos. Nadie se creyó que perdonaras a Hayat tan rápido. Amo a Hayat. Pero amar no es lo mismo que perdonar. Da igual. Olvidémoslo. Es una larga historia. Puede que
esté equivocado. Por cierto, vuelve con Ipek. ¿Por qué tanta terquedad? Pero no acabas de decir que amar no es lo mismo que perdonar, Murat. Sí, eso he dicho. Pero mi situación no es comparable con la vuestra. ¿Qué es esto? Tajín Elba, con pistachos. Pero no lo hemos pedido. Invita a la casa. Muchas gracias. ¿Por qué lo miras así? ¿Qué hay de raro en eso? De pequeño, lo comía con mi madre. Me gustaba mucho. No lo como desde entonces. ¿Qué coincidencia? No lo pienses, es tu postre favorito. Cómetelo. Khalid. Poca cosa. ¿Y tú? Pero Khalid, ¿por qué me estás secuestrando? No lo sé. No sé cómo me he metido en esto. Nos dirigimos hacia lo desconocido. No me importa dónde vayas tú. A mí déjame aquí. Ya, pero es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? Todo esto es por tu abuelo. ¿Qué pasa con él? Mi hermano y yo no podemos deshacernos de él. Tenemos que hacer lo que él nos dice. Mi mujer ha dado a luz a nuestro hijo. Y todavía no he podido ir a conocerle a Giresun. Iban a cortarlo. Pero me están esperando a mí. ¿Qué te parece? Oye, Khalid, ¿de qué estás hablando? De cortarlo, de circuncidarlo. ¿Ah? Vamos, Hamid, ve, Hamid. Abre la puerta, ciérrala, Hamid. Secuestra a Hayat, Hamid. Por Dios. ¿Soy de la mafia, Hayat? ¿Así que me estás secuestrando? Sí. ¿Te lo pidió mi abuelo? No, lo pensé yo. ¿Quién si no me pediría algo así? Yo tan solo soy un pobre conductor. ¿Pero quién se cree que soy? Te entiendo, Khalid. Se nota que estás enfadado. Sé que lo estoy. Me encantaría quedarme contigo y apoyarte. Ojalá. ¿Podrías dar la vuelta aquí y llevarme a casa? Ya te he dicho que no puedo, no puedo. Si lo hiciera, me metería en problemas. Lo siento, no puedo. Tu madre se ha ido. Me pregunto a dónde a estas horas. ¿Cómo puedo saberlo, Deria? Por Dios. No soy su carabina, es adulta. ¿Por qué te enfadas? No he dicho nada malo. Neyat. No me gusta nada ese señor Hashmet. No tiene que gustarte. Creo que va detrás del dinero. No puede ser otra cosa. Pues no voy a mentirte. Yo pienso lo mismo, Deria. Es como si todo por lo que hemos pasado formara parte de su plan, ¿verdad? Sí, es cierto. Primero metió a su nieta como cebo en la familia. Y ahora va detrás del dinero. Mira, Neyat, tenemos hijos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tienes que hacer algo enseguida. ¿Qué puedo hacer? ¿Crees que el comportamiento de Murat es normal? Neyat, dime la verdad. ¿A qué te refieres? Pues que no está centrado. Que no está bien. Debería parar un poco y tomarse un descanso. Lo que quiero decir es que Murat debe ser apartado de su puesto de ejecutivo. O no habrá más arte en el futuro. Recuerda mis palabras.
calle. Estoy empezando a marearme. Llevas mucho tiempo dando vueltas. Ya basta. En serio, ya vale. Si acabo. Si no paras ahora, abriré la puerta y saltaré del coche. Y sentirás remordimientos. Ya te he dicho que no puedo hacer eso. Hazmet me matará si te dejo ir. Te lo digo de verdad, no puedo. Entonces dirás. Sus últimas palabras fueron: voy a saltar. Pero no la creí. Para. Para, no lo hagas. Te llevaré donde quieras. Cierra la puerta. Vale, pero antes tenemos que pasar por un sitio. Me dijiste que ibas a casa. Sí, pero debo hacer algo antes de que me lleves a casa. Has elegido a tu abuelo. No vas a venir. ¿Llegas tarde? No, no llego tarde. La cena está lista. No te quedes mirando. Ayuda a Halit. ¿Has traído comida rápida? Esta mañana me... Dijiste, no es tu trabajo preparar la comida. Lávate las manos y a cenar. Come tú. Olvidé que tengo una reunión. ¿Una reunión con quién? Eso no es asunto tuyo. No es asunto tuyo. Tuve que darme prisa para llegar a tiempo. ¿A dónde te vas? Sabía que volverías. Toma esto. ¿Qué es? Para tu mano. El farmacéutico ha escrito cómo se usa. Su café es solo como le gusta. Muchas gracias. Es muy amable. ¿También has hecho para mí? Llévatelo. No lo quiero. Tengo palpitaciones. El café no me vendrá bien. Si necesitas algo, estaré en la cocina. Gracias, querida. A venir aquí, ¿no te parece? Viene y va sin avisar, cuando quiere. ¿De qué hablarán? Quizá debería ir a escuchar. Buena idea, pero cuidado que no te pillen. No. No tenías por qué hablar con Murat. Deberías haber hablado conmigo, yo también te podría dar dinero. Si quisiera dinero, lo habría cogido. Y hubiera... Vamos, no lo dudes, dilo. Le hubiera arrebatado la vida a tu marido. No lo hice por... Da igual, olvidémoslo. No es el momento de quedarse callados. Tengo una oferta que hacerte, Asimé.
Sinceramente, no creo que los chicos vayan a ser felices. Los chicos serán felices porque se quieren mucho. Y tú lo sabes, Hashmet. Lo sé, pero también sé que nuestras familias son enemigas y que por eso es imposible que ellos puedan ser felices. Esa preocupación por los chicos y su felicidad es una excusa. Tú vas detrás de algo. Hayat y Murat son solo tu excusa. Tu problema es conmigo. Pero, Hashmet, ¿cómo que me llamo Asime? Que no pienso permitir que los separes. Métete esto bien en la cabeza. Menudo carácter tiene. Y como que yo me llamo Hashmet, que los voy a separar. Métete eso tú en la cabeza. Hola. ¿Llevaste a la chica donde te dije? No lo he hecho, abuelo Hashmet. ¿Por qué no lo has hecho? Ha pasado algo. Bueno, dime directamente qué ha pasado. Primero nos perdimos y luego... ¿Y luego qué? Y luego ella se perdió. ¿Está contigo ahora? No, se escapó con su marido. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, idiota? Bueno, el idiota fui yo por encargarte ese... trabajo, por Dios. ¿Necesita algo? No, gracias. Puede irse. Suerte con el trabajo, señor. ¿Qué trabajo? Ya es suficiente. No, que espere un poco más. Siempre estás bella. Ya está aquí. Sabrá que estaba esperándole. ¿Hayat? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Me he caído como tú. Levanta. Eres un poco torpe. Suéltame. Puedo yo sola. ¿Por qué no te has dado la crema? ¿Quién más te da? Háblame bien. ¿Por qué? Porque soy tu marido. Ah.
mano. Pídemelo bien. Callad. ¡Suéltame, Murat! ¿Crees que puedes hacer que te perdone de este modo? Te equivocas. No lo lograrás. Hagas lo que hagas. No me rendiré. Me perdonarás. ¿Jovencita? ¿Me ha llamado jovencita a mí? Nice, me encanta. Dos botellas de agua con gas, por favor. Con dos rodajas de limón. ¡Deprisa! Enseguida. He pedido eso porque esta mañana he tomado demasiada cebolla. Tuval, ¿has comido cebolla? Yes, la he tomado. Pero no estamos aquí para hablar de lo que yo he comido, ¿no? El tema es Murat. ¿Qué le pasa? Eso me pregunto yo también, ¿qué le pasa? Se ha casado, debería estar flotando de felicidad, pero parece que patina sobre hielo. Sí, creo que no supera lo de la carta de su madre. ¿Qué carta? ¿Qué quieres decir con lo de la carta de su madre? Explícate. Es la vida privada de Murat. Está mal que te lo cuente. Tú lo has hecho público. Así que habla. La madre de Murat no está muerta. ¿What? Le dejó una carta a Sime diciéndole que le dijera a su hijo que estaba muerta. Vaya. Me estoy imaginando cómo tiene que estar, mira. Es normal. Cuéntamelo desde el principio. Quiero todos los detalles. ¿Qué haces aquí? ¿No es esta la habitación? ¿Pero vas a dormir aquí? Sí. Es que me da miedo dormir sola. Vale. Me iré a otro lado. Bien. Adiós. Espero que no duermas. Mm.
cansada. Ridículo, me voy. Puedo leerte el pensamiento. ¡Qué vergüenza! ¿Qué vas a hacer, Hayat? Sí, cielo. Estaba en la ducha y no lo he oído. ¿Desayunar? Sí, ¿por qué no? De paso a buscar. Hablando. Oh. El baño está libre, puedes pasar. No, tengo mucho sueño. Voy a dormir otro rato. Obviamente, si me miras así, no puedo dormir. ¿Sabes lo que haré? Voy a preparar el desayuno, pero no para ti, claro. Prepararé el desayuno para mí. Me he olvidado el teléfono. Oh, lo siento. ¿Qué es esto? Señora Sime. Dámelo. ¿Por qué te enfadas? Es que no me gusta que la gente toque mis cosas. Vale, no lo haré. Arréglate, nos vamos a la empresa. ¿A la empresa? Uh-huh. Que solucionar este caso como sea. Aquí estoy con un montón de preguntas sin respuesta, mientras que Leila Yilmaz va por ahí libremente. Dios. No encuentro ni una sola palabra sobre ella, como si no hubiera existido nunca. Vale, me rindo. Quizá haya cambiado de nombre. ¿Quién sabe? Pero esto no era lo que esperaba.
Esto es muy desagradable. No te enfades, solo me preguntaba qué hacías aquí. No sé por qué he venido. No me lo preguntes a mí, sino a tu marido. Gracias por aceptar mi invitación. De nada, no te preocupes. Bueno, vamos al grano. Di lo que nos querías decir y así podremos irnos. Lo haré, tranquilo. Vamos. Si hay algún buscador que no haya usado. ¿Dónde más puedo buscar? He mirado en todas partes. Es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Cuenta, ¿es una reunión de emergencia? Yo tampoco tengo ni idea. ¿Pero de qué vais a hablar? Estoy preocupada, no soporto estos misterios. No te olvides de lo que hablamos. En cuanto sepas algo, me lo cuentas. Vale, te lo contaré, tranquila. A ver, espera. No, tampoco es tu olor. Pero se puede saber a dónde se ha ido la pasión. Vete. No les quitaré mucho tiempo. Voy a ir directo al grano. La familia Sarsimas no quiere deberle nada a nadie. Sé que mi abuelo tenía una deuda con usted. Y quiero saldar esa deuda. ¿Ese es el motivo por el que nos has traído a todos aquí? Te dije que no me importaba el dinero. ¿No me entendiste? Debo hacerlo. Cójalo. O dónelo a la beneficencia. No, no lo acepto. No lo aceptaré. De ninguna manera. ¿Te importaría escuchar a Murat primero, Hasmet? No seas cabezota. No lo hago por usted. Lo hago por mí. Necesito dormir tranquilo. ¿Y cómo vas a decidir la cantidad que se le debe a Murat? Ya está decidido. El señor Hasmet recibirá acciones de la empresa como todo el mundo. Los documentos que me pidió. Gracias, Sahla. Yo no quiero ninguna acción. Y yo no quiero ninguna deuda. Deja de ser tan cabezota, Hasmet. Mi nieto tiene razón. Por favor, acepta su oferta. Quizá podamos hacer alguna otra oferta que convenza al señor Hasmet. Démosle las acciones a Hayat. A tu esposa. De este modo no tendremos ningún problema. ¿Pero de qué acciones están hablando? ¿Abuelo? ¿Ipek? Sí. A ver, ¿puedes decirme por qué hemos venido aquí tan pronto? Porque aquí pienso bien y mi cerebro funciona mejor. ¿Y vas a decirme de qué vamos a hablar? De nada. Hemos venido a pensar. Está bien. Entonces, venga, dime, te escucho. Kerem y Tubal. ¿Eh? ¿Cómo les va en la empresa? ¿Es una pregunta difícil? Vamos, contéstame. ¿Sí, Ashley? Estoy aquí, Ed. No, yo no estoy. Ed. Dile que vas hacia el trabajo. Voy al trabajo. De hecho, voy de camino. Ah, ¿sí? ¿Vas sola? Pues sí, ¿por qué lo preguntas?
amiga. Nos vemos. Llámame. Si ves que tienes tiempo. Muy bien, te llamaré y nos vemos luego. Adiós. Muy bien. ¿Por qué has hecho que le mienta? ¡Qué vergüenza! Porque me aburro. ¿De qué? Pues de esto, de los amigos. Y Peck, ¿no crees que hemos llegado muy lejos? ¿Qué? ¿Te gustaría que alguien que te gusta te dijera que solo es un amigo? ¿Alguien que te gusta? No, más que eso. ¿Cómo? Estoy enamorado de esa chica. Vaya. Enhorabuena. Ya que hemos cerrado asuntos del pasado, ahora deberías dejar tranquilos a los chicos, Hasmet. Tengo otros problemas importantes además del dinero, Asime. Pero claro, tú nunca podrías entenderlo. Mi pequeña nieta tampoco lo entiende, pero lo hará algún día. Hasmet, estos chicos están enamorados. Cállate, por favor, Asime. No quiero romperte el corazón. Escúchame atentamente, chico. Si algún día Hayat viene a mí y me dice que le has hecho daño, yo también te lo haré a ti. Y mucho. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¡Neyar! Dime que no lo sabías. ¿El qué? Bien hecho, Neyar, bien hecho. ¡Bravo! ¡Sigue en la luna! Beria, deja de gritar y dime qué ha pasado. Neyat, ¿qué va a pasar? Tu madre y tu hijo han hecho a esa mujer socia de la empresa y ni siquiera te lo han consultado. Ahora te pregunto yo a ti, Neyat, ¿qué tipo de hombre eres? ¿Qué tipo de padre eres? Te quedas callado. No calles, Neyat. Tu madre y tu hijo han robado los derechos de mi hijo. Dime, ¿piensas hacer algo al respecto o no? Ya veo. Tienes miedo. Eres un cobarde. Así que me ya seré yo quien se ocupe de esto. ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo ya. Han dado acciones de la empresa. Eso iban a tratar. No hablo de eso. Eso ya lo sabía de antes. Hablo de amor. Siempre amor. El gran amor. Estoy preguntándome sobre la relación entre Murat y tú, no de las acciones de la empresa. No te entiendo, Tubal. No hay pasión entre vosotros. No hay luces ni tampoco fuegos artificiales. Dime qué está pasando. La doctora Tubal os ayudará. Tubal, no sé de dónde te sacas eso. Estamos bien. Todo va bien. Ajá. No me vengas con historias. No me las creo. A mí no me engañas. Hay un obstáculo en vuestra relación. Un parásito. Está clarísimo. Dime, ¿es por lo de su madre? ¿Madre? He dicho...
eso, madre? Quería decir, diría. Tengo la cabeza. Aturullada. Pase. ¿Necesita algo más, señor Murat? No, gracias, Sakla. A ver. Toma esto, Murat. No lo quiero. No dije nada delante de mi abuelo, pero quiero recuperar mi trabajo. Pero nadie te preguntó si querías algo o no. Yo he pagado mi deuda. No te lo tomes como algo personal. Yo no te iba a dar acciones, así que no te hagas ideas sin sentido. ¿Qué crees que haces? ¿Qué haces tú? Haces lo mismo cada vez que me hablas. Me arrojas tus palabras a la cara. Paras y las vuelves a arrojar otra vez. ¡Ya basta! No puedes comportarte así conmigo. No puedes presionarme. Una gran actuación. Bravo. Te felicito. Está bien. Está bien, Murat Sarsimas. ¿Quieres pelea? Pues pelearemos. Pero déjame decirte que perderás. Recuerda. Ya veremos. Dios. A ver esto. Ay. Ashley. ¿Qué le pasa? Pues no lo sé. No deja de limpiar desde que llegó. Ha traído desinfectante del hospital y no ha parado de rociarlo todo. ¿Le dirían algo en el hospital? No lo sé. Pero esto es serio. Está muy, muy mal. Espere, yo averiguaré lo que le pasa. Está bien, haz lo que quieras. Shh. Venga, Ashley, tenemos que hablar. ¿Te estaba esperando? ¿Ya ha llegado? ¿Qué te pasa? ¿Te has golpeado la cabeza? No. Igual estás sucia y tienes que limpiarte. Ashley, ¿con qué me has rociado? Desinfectante. Para matar microbios lo necesitas. Quizá no te quede mucho de vida, ¿eh? ¿Y sigues echándomelo, por el amor de Dios? Y es que no me gusta dejar a medias mi trabajo. ¿Por qué me estás mirando así? Hola. Señor Vedat, soy yo. ¿Recuerda aquella historia que le pedí que no publicara? Sí. Pues quiero añadir alguna cosa más y pedirle que la publique. Era una noticia impactante. Las historias sobre esposas estafadoras funcionan bien, les coño. Mira, vamos a cambiar la historia. Escúcheme. Respecto a la familia de la chica estafadora, debe incluir que hasta el abuelo estaba involucrado. ¿En serio? No me estará engañando, ¿no? Thank you.
Una colonia de mierda. Super cool. No me esperes hoy. Llegaré tarde, querida esposa. ¿Y te vas así? ¿Qué significa eso? Te has perfumado. Vas bien vestido. ¿A dónde vas? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué problema tienes? ¿Mi problema, dices? Sí. Pues yo también me voy. Perdona, perdona. ¿Y a dónde vas? No sé. Recorreré la noche de Estambul. Pasaré una noche agradable. No puedes ir a ninguna parte. ¿Qué pasa si lo hago? Mira, Hayat, te lo advierto otra vez. No irás a ninguna parte. De acuerdo, te quedarás aquí. Que no se te ocurra ninguna idea estúpida. No trates de hacer nada, ¿entendido? Estupendo. Coyot, no puedes ir a ninguna parte. Quédate aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haces ahí? Buscando a mi jersey. ¡Me lo estás desordenando todo! A ver, ¿quién lo va a arreglar ahora? Pues yo. ¿Qué te pasa? Tienes que pensar antes de hacer las cosas. Ya sé lo que eres capaz de hacer. Ashley, ¿qué te pasa hoy? ¿Te has golpeado la cabeza? ¿Cómo me voy a ver de un golpe? Solo me he cansado de tu desorden, ¿lo entiendes? ¡Me he hartado! ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué? Yo soy la que debería estar enfadada. Yo soy la que sufre por amor. Ay, sí, claro, Ipek, es obvio que estás sufriendo por amor. Muy obvio. ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? Dime cuál es el problema. ¡Vamos! ¡Vas a dejar de coquetear con los novios de otras chicas! ¿Pero qué dices? ¿A qué novios te estás refiriendo? Creíste que yo era inocente, ¿verdad? Pues te equivocaste. ¡Lo vi todo! Ashley, escúchame. No digas tonterías. Es la última vez que te lo digo. Baja esa mano. No lo haré. Aparta esa mano. No la apartaré, no lo haré. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasará? Pues que te destrozaré la cara. Y yo te tiraré del pelo. ¿Ah, sí? ¡Me está tirando del pelo! Ali, escúchame, ve a mi casa. Abre el cofre que está debajo de mi cama. Cuando lo abras, verás que hay algo dentro del cofre envuelto en papel. Pues eso es lo que me tienes que traer. ¿Pero de qué tienes miedo? Tú haz lo que te digo. No me importa cómo entres. Llama a un cerrajero o entra por la terraza. Eso es cosa tuya. Pero haz lo que te he dicho. Vamos. ¿Qué miras? ¿Por qué haces esto? ¿Para qué necesitas eso? Dios no quiera que ocurra un accidente. Eso es lo que quiero. ¿Papá, qué dices? Por el amor de Dios, ¿quieres ir a la cárcel a tu edad? Dios no lo quiera. Emine, no te metas en mis asuntos. ¡Suéltame, Ipek! ¡No me tires del pelo! ¡Eres ¿Qué está pasando ahí dentro? ¡Ve a verlas, Emine! ¿Qué es eso? Oh, ¿hay un teléfono aquí? ¿Diga? ¿Es la casa de Murat Sarsimas? Sí. Es la casa de Murat Sarsimas y yo soy su mujer. ¿Quién es usted? Ha colgado. ¿Qué pasa? ¿Por qué llama una mujer a estas horas?
Es un hombre casado. Muchas gracias. Hermano, ¿no crees que te has arreglado demasiado para tomar un té? No, siempre me he visto así. Vale, venga, dime, ¿por qué me has llamado? ¿De qué quieres hablarme? Quería tener una conversación de hermanos. ¿Tiene que haber una razón para llamarte? Claro que no. Voy a venir siempre que me necesites. Oye, si te pasa algo en casa... ¿Qué va a pasar? Todo está bien. No sé, estás casado, hermano. No deberías estar en casa con tu mujer. Acabas de casarte. ¿Qué pasa? ¿Me estás interrogando? ¿Eh? ¿No puedo salir con mi hermano o con mis amigos porque estoy casado? Hermano, mira, si te pasa algo con Hayat, hablemos. Todo va bien con Hayat. Ahora está en casa viendo una película como una niña buena. Todos hacen lo que les da la gana. Yo también. No salgas. Pues voy a salir. ¿Qué harás tú? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Lo estamos pasando bien. Si queremos pasarlo bien, vayamos con nuestros amigos. ¿A dónde? ¿Al bar? Sí, allí lo pasaremos mejor. Menuda casualidad, ¿eh, Mert? Estábamos hablando de ti. ¿Todavía estás ahí? ¿Pero qué dices? ¿Qué noticias? Está bien. Mándame el enlace de esa noticia. ¡Venga, rápido! Hola. ¿Qué te pongo? Algo fuerte. Algo que me anime y me despeje. ¿Enseguida? Mañana veremos. Todos sabrán qué tipo de mujer tienes. Y le han dado acciones. Voy a volverme loca. Hermano, conduce más despacio o tendremos un accidente. ¿Quién ha podido escribir una noticia así? ¿Han sido hechos de verdad? ¿Quién si no ha podido ser? ¿Qué le diré al abuelo de Hayat cuando lo lea, eh? Cuando vea esa noticia se va a enfurecer.